Bueno, veo que la suerte no está de tu lado. Esto no es lo tuyo. ¿Quieres seguir jugando? Bien, a la reina de pica. Como quieras. Junior, no volveré a decírtelo. Aparta ese cigarro de mi cara. Lo siento. Hola, forastero. ¿Qué desea? Quiero uno de esos cigarros. Tengo ganas de irme a casa. Si no vais a jugar, será mejor que os... Gracias. Esto es muy bonito. ¿Quién es el dueño? Soy Milchoy, propietario gerente. Guayote. Sí, claro. Ya te he dicho que no toques las cartas, estúpido. Junior, te juro que voy a acabar pegando a alguien. Lamento decírselo, Milt, pero... esto está un poco muerto. ¿Ve a ese buitre en la mesa de juego? Si vuelves a apostar por esa reina, te dejaré seco y te disecaré como a ese puma. ¿Me has oído? ¿Eh? Lo siento, Tyler. Llegó aquí hace tiempo, golpeando a los clientes y blandiendo su pistola. Asustó a todos los jugadores con clase. Ahora solo vienen vagabundos y recogedores de ganado. La escoria. ¿Por qué no se deshace de él y busca un hombre honrado? Claro, para usted es fácil decirlo. ¡Mierda! ¡Maldito sea, Junior! ¿Cuántas veces tengo que decirte que apartes tu cigarro de mi cara? ¿Eh? Por todos los santos, parece que esté jugando a las cartas con los hijos de mi hermano. Me sacáis de quicio, desgraciados. ¿Te preocupa algo? Solo que estás sentado en mi silla. ¿Hablas en serio? Sí, por supuesto. Sabiendo que no vas armado, tu forma de hablar es un poco temeraria. No necesito armas para superar a un tonel como tú. No me digas. Te lo digo. ¡Vaya! ¡Estoy muerto de miedo! Por supuesto que lo estás. Puedo verlo en tus ojos. Si es esto lo que... Adelante. Quieres. Adelante, desenfunda. Desenfunda y veamos qué pasa. ¿Sabes? Me estoy empezando a hartar de ti. ¡Oh! Y yo de tus balbuceos. Saca tu pistola y acabemos con esto. Estoy esperando que me desafíes. ¿Vas a hacer algo? ¿Piensas quedarte ahí sangrando? ¿No? Me lo imaginaba. Tenga, Milt. Un recuerdo. Guárdela detrás de la barra. Y tú vete a la calle. Y no vuelvas. Nunca más. Bueno, ¿qué me dice Milt? ¿El 25% de las ganancias le parece justo?